ya vamos a iniciar el programa que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón, Platita Platita con el Minuto Regalón. Pon atención a nuestros comerciales y la estrella del programa, la parodia del Campeche. Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Bueno, estamos acá desde Óptica Económica, hoy vamos a parodiar a su amigo el Campeche y José Ortiz. Y seguimos. Dicen que hoy juega el monstruo, dicen que hoy juega el monstruo y todo mundo está convencido que le van a ganar a un equipo los Estados Unidos. Hoy juega el monstruo y todo mundo lo va a apoyar, porque está esperando que igual que la liga logre ganar, porque están esperando que igual que la liga logre ganar. Dice que los mexicanos se fueron enojados porque quedaron eliminados. La liga se los echó, la liga se los echó y lo dejó bien colgado. Pero la gente está muy contenta porque el monstruo va a jugar. Y a los Estados Unidos se les va a ganar, porque ahí en la cueva como empieza a retumbar, porque ahí en la cueva como comienza a retumbar. 107.1, este es Radio Actual, estamos vacilando y aquí venimos a parodiar. Todo mundo contento, todo mundo muerto de risa, porque van a apoyar todo mundo al Saprissa. Porque van a apoyar todo mundo al Saprissa, que tiene que ganar, que tiene que ganar, porque en la cueva empieza a retumbar. Que tiene que ganar, que tiene que ganar, porque en la cueva empieza a retumbar. Como dicen que el equipo que llega ahí sale temblando y sale llorando, y los gringos están asustados porque esa cueva los está ahogando. ¿Qué manera? Todo mundo contento, Saprissa hoy va a jugar. Todo mundo con la morada y al equipo hay que apoyar. Los mexicanos están complicados, no se la ven de maravilla. Estos están salados, le ganaron hasta las carajillas. Estos están salados, le ganaron hasta las carajillas. Pero todo mundo contento, todo mundo gozando, todo mundo con el Sapri, todo mundo lo está apoyando. Saludamos a la gente que está breteando y a los amigos que en la calle están reparando. Oigan, y estaba viendo que ayer andaban reparando las calles al agua de limón y un tipo no quiso mover su carro. ¿Qué pasó? Recarpetearon todo y solamente el cuadro donde estaba él no arreglaron. ¿Qué le pasa a ese maje que está descolado? Ahora tiene parqueo privado, pues que pague. Yo le hubiera dicho sin duda que de una le mandaran una grúa. ¡Ah, qué pereza! Desde Ópticas Económicas, Ópticas Económicas, le decimos que estoy contento porque aquí le dan descuento. Desde Ópticas Económicas, desde Ópticas Económicas, desde Ópticas Económicas, aquí te dan descuento. Y si dice que no es un vacilón, diga que escuchó el anuncio Faranduleando con el Gordo Regalón y un 30% de descuento te llega de un jalón. Que seguimos vacilando y seguimos parodiando. Saludamos a los compañeros que la calle están arreglando. Por eso yo le digo que ahora estoy contento, que ahora estoy contento, que están implementando muy bien los impuestos. Y ahora porque digo, ahora porque digo que estoy contento, estás contento, y ahora se mira dónde están mis impuestos. Hoy dónde están, dónde está la harina, dónde está la harina, que se hizo la harina. La Muni trabaja, la Muni produce. Saludos a los muchachos de la Muni. Ya con esta me despido, todo mundo está inspirado, porque ahora sí van a jugar los morados. Y a la gente de la Fuerza Roja, que no se queden calladitos, que les tenemos su premio, son 25 rojitos, 25 rojitos, 25 rojitos. Desde Ópticas Económicas, seguimos
arodeando. Y ahora pongo mi guitarra, ay, porque ya me estoy cansando. ¿Cómo de hacer nada? Bueno, después de la parodia al señor Campeche, estamos desde aquí, desde Avenida Quinta, en la parada de los buses de Tibás, nada menos y nada más que haciendo programa para todos ustedes, mi amigo que es nosotros. Hoy estamos desde la parada de Tibás, sí, claro, disfrutando esto que se llama Faranduleando con el Gordo. Sí, mi amigo, usted que está con nosotros aquí en la parada de Tibás, a regalarle premio a la primera persona que se arrime aquí a Óptica Económica. Aquí tengo dos premios. El primer amigo que nos haga el honor de ingresar por acá, le vamos a regalar este lindísimo premio aquí en Óptica Económica. Un consejo a tiempo, una solución temprana. Está sonando el tema del señor Willy Granados con su grupo extraordinario, con su, donde él trabaja, el grupo Gaviota, composición del señor Carlos Guzmán. Eso que está escuchando, el nuevo tema que lo hicimos nosotros en primicia, en Faranduleando con el Gordo, fue primicia el lunes pasado. Si usted, mi amigo, está por acá, aquí le tengo un premio, un hospedaje en Monte Campana, y aparte el 30% para todo lo que usted quiera comprar en Óptica Económica. Un consejo a tiempo, una solución temprana. Venga para estar con nosotros. Recuerde que tenemos a 25 mil colones una promoción que incluye, oiga, examen, aros y lentes. Eso es Óptica Económica. Un consejo a tiempo, una solución temprana.